Imagínate la persona que más daño te ha hecho en la vida. Si los dos estuviesen frente a frente ahora mismo, usted acaba de advertirle que no le cree capaz. Imagínate que esa persona, tú la tienes a tu merced. Y él le dice que basta, basta. Le ruega que le permita demostrarle que está arrepentido. Ahora, imaginemos que esa persona es también la persona a la cual tú le has hecho más daño en la vida. ¿Rechazaría su oferta o le daría una oportunidad? La verdad, vamos. Enciérralas en una pieza y tienes purgatorio. Estamos hablando de una historia de redención, de una historia de perdón, de una historia de romper las barreras. Yo quería que el espectador sienta la peripecia de los dos personajes como propia, que sienta su dolor, que sienta su posible redención como algo muy cercano. Bueno, las cosas están empeorando. ¿Por qué deberíamos darle a usted un trato especial? Porque soy especial. Toma, lee. No tiene la menor idea de lo duro que puede ser lo que se le viene encima. En esta obra no vas a llegar al cielo. Mira cómo tiemblo. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Le advierto! ¡Por mi propio bien! Hacer las cosas bien, pedir perdón y perdonar de corazón, sinceramente, hacer las cosas bien no tiene un premio, es el premio. Vi el futuro, lo vi y cerré los ojos y me lancé. Pensé, voy a poder domesticarla, puedo convencerla de que haga lo que me dé la gana. En esa mujer y en esos personajes, tanto el hombre igual, yo creo que se resume el contenido de lo que es un hombre y una mujer y sobre todo lo que es la relación de pareja. Está tan enamorada que puedo controlar todo, hasta su locura. De manera que estabas planeando deshacerte de ella algún día, como un par de zapatos viejos, y encontrar una mujer que hablara tu propia lengua, que luciera tu misma piel, que no fuera una salvaje. Alguien que no te iba a cortar la garganta una madrugada cualquiera. Desde el comienzo tenías ese plan.